La gente tiene. Al dejar. Ya hay que activar el otro lado. Por acá no es. Es una vaina todo esto. ¿Cuándo stream de Mario 3? Pronto. Muy pronto. Si sí se me da bien los Mario Bros. He jugado el de Wii en emulador, obviamente. Lo de 64, lo de la 10. Sí, también he pasado. Ya acá todavía no puedo hacer nada. Ya lo activé ya con el poder. A ver. Hay que activar los otros lados. Está a la derecha. Tengo que ir a ese teleférico de ahí. Y el teleférico de aquí está en la entradita de por acá. Voy a aprovechar en levelear un poco. Mi nivel está muy débil todavía. El de mi Play 2, si ustedes ven mi grabación, pucha, tengo todo al 99. Saludos al de Smith, bienvenido. Ya, falta investigar por acá. Abajo había una entrada, creo yo. ¡No! ¡Ay! Me empujaron sin corazón, hijos de su... Ok. Típico que me empujaron. Dale. Bien. Ya no responde. Este es por ahí abajo. Este es el que está roto. Toca, toca, toca. Ese Crash me excita, dice. Bacán, ¿no? Hice una animación 3D del mismo Crash. Obviamente yo lo hice en 3D a mi estilo. Quedó muy bonito, ¿eh?, la animación. Lo hago así que está bailando también. Dile que si se duerme irá el palomo por la noche. El palomo voy. Ya que hay que tener cuidado con estos dragones. Creo que su nombre es dragón de estos sin corazón. No me acuerdo. No me tengo que ir muy al filo. Ok, ven para acá, paisazo. Mira, hay un cofre ahí. Aso, macho, falta mucho todavía.
Ven, payasazo, atácame. Muy bien. Falta ir el acá todavía. Pero este teleférico me regresa. ¿Dónde estás? Acá está, no. Acá está. Ven, 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 ven para acá. Bien. Toma por tu carroña, payasazo. Con cuidadito, no me voy a caer. ¿Dónde está el este? Ah, está acá. Lo podré agarrar, a ver. Que no riega, no gana, pecados. Muy bien. A ver. Por si acaso. Ok, por aquí ya no es. Entonces tengo que activar el de acá. Claro, muy bien, muy bien. El Lepar, salud para toda la gente. Me sorprende que la gente despierta hasta esta hora. Yo por lo general siempre juego el Kingdom Hearts más como para mí, ¿no? Igual lo puedo subir a YouTube, pero igual gracias a la gente que está ahí. Yo digo que el Chapo se teletransportó. Venimos gracias a Superbola. El Superbola, gracias Superbola. Vale, es un Perú. Yo pensé que decían Superbola por Zoom Zoom. Ahorita vas a ver al Sin Corazón de Tuntun. Te preguntarás por qué Tuntun ha hecho streamings últimamente. No es por su internet. Ahorita vas a saber por qué. Él está trabajando aquí en Kingdom Hearts. Y ahorita lo vamos a ver. Ya la mayoría de gente ya lo vio ya. Pero si tú no lo has visto, aquí lo vas a ver. Al Cotton Music, el Superbola comentando, el Chocho Matrix. Gracias a la gente por estar aquí. Disculpen, es que está haciendo un frío acá en el Perú. Bien, Orichalco.
También te regalan un Orichalcum cuando completas todas las los elementos de orfebrería. Te regalan un Orichalcum por completar todo. Y ese es el que te falta. Gracias, gracias, gracias. Bien, acá hay otro cofre. Recuerdo cuando jugaba el Kingdom Hearts, de que la mayoría de mis amigos se burlaban cuando jugaban la Play 2. Y yo les digo, pero es un juegazo, Leo. Y lo más chistoso es que el primer Kingdom Hearts que jugué fue el 2. Y todo fue porque estudiaba animación 3D. Estaba estudiando animación 3D, me acuerdo, en esa época. Y nos mandaron un trabajo, ¿no? Buscar unos modelos 3D para guiarse. Y en YouTube encontré el juego de Kingdom Hearts. Y dije, oh, está bacán, se ve bonito, voy a modelarlo en 3D. Y desde ahí me dio curiosidad, ¿no? Donald, Goofy. A mí también me gusta Disney, así que bueno. Soy fanático de Final Fantasy. Y me salió gustando el juego, me envicié. Como buen jugador de RPG, siempre tienes que levelear para poder ser más resistente a la hora de enfrentarte a los jefes que no puedes ganar al principio. Y así fue como descubrí que podía desbloquear las demás llaves de espada. Claro, en esa época estaba yo de estudiante. A ver cómo es esta parte de acá. Ah, tengo que mover esos, ya me acordé. Los bailes locos. Ah, también jugaba Just Dance. Ay, me gustaba jugar Just Dance también. Pero como yo no tenía Play en esa época, yo lo único que hacía era bajarme un video de YouTube del Just Dance y bajarme la canción MIDI, porque la canción original tiene copyright, y lo ponía en mi tele con un USB, ¿no? En la canción del Just Dance, y me grababa con una cámara y pareciera como si yo lo hubiera estado jugando, ¿no? Algunos gringos se quejaron en el video, no, que esa no es la canción original. Pero el MIDI, la canción original tiene copyright, el MIDI, ¿no? A mí me valía lo que digan los gringos. O los dislike. Muy bien. Lo que sí voy a hacer luego es levelear bastante, hasta el nivel 99 para... Eso no lo voy a hacer en YouTube, eso lo voy a hacer aparte. Puro leveleo, o leveleo acá, no sé, ahí vemos. ¿Por dónde era? Ya me olvidé. Buenas noches, Smith. Gracias por estar aquí. ¿A cuánto está el mod? Dice. A ver, estamos en la torre de acá. No puedo hablar muy fuerte porque están durmiendo, ¿no? Acá en mi casa. Son las 5 de la mañana ya. Lo bueno que gracias a la capturadora del gato, el streaming se ve bien. Así en 360 se ve muy bien. Y yo lo puedo jugar en mi tele todo grande y tranquilo, ¿no? Cómodo en la silla. Todo con paciencia, ¿no? Perdón, Donald, ahorita te curo. A ver.
Sacamos platino en Minecraft hoy día. Ahora me falta sacar el platino de God of War. Ya puedo abrir el de acá. Yo me acuerdo que lo hacía volando, pero... Ahí está, qué buena memoria tengo. Me acuerdo que la primera vez no sabía qué hacer ahí. Pucha, yo sufrí. Y a mí no me gusta ver guías, pero yo lo paso así... Puro cerebro, ¿no? A ver, ¿te entra de teleféricos? No. Todavía no. Lo que sí busqué guía era para... Me acuerdo... Para encontrar este... Para saber... En qué mundo y qué sin corazón te da tal objeto para tener todos los objetos del 100%, ¿no? Bueno, eso sí es lo único que he usado guía en Kingdom Hearts. Lo demás ya yo mismo. Ok, a ver. Jurassic World. Yo sí he visto Jurassic World, es muy buena película, me gustó, me encantó. Me recontra encantó la película. La vi en el cine, estaba piola. King's fools are here. I'll deal with them myself. You stay here and guard the princesses. Ese Riku tiene la ropa de Vanitas del Beer by Sleep. Bueno, los fanáticos sabrán a qué me refiero. Si quieren entender todos los historias, jueguense todos los Kingdom Hearts. El Beer by Sleep es muy bueno. Tengo que sacar historia con los tres. Con Ventus, con Aqua y con Terra. Cuídate, Superbola, gracias por estar aquí. Ok, vamos a enfrentarnos contra la payasaza esta de Maléfica. La miércoles, hay que tener cuidado con su gravedad. Quita bastante. Bonita que bloquea muy bien, hay que tener cuidado, hay que al toque asegurarlos en one nomás.
Ven para acá, Maléfica. Cúrate, cúrate. Bien. Te cagas de risa todavía. Pelea, vamos. Vamos, al toque. Ven para acá, payasasa. Cuídate, bien. Bien, la vencimos. Toma, payasasa. Bien, PM invocación. Informe de Ansen 5. Muy bien, a ver. Bien, para grabar. Tawi. Vamos a grabar acá. Después de todo lo que he sufrido. Ya cuando regresan las princesas a sus mundos, ahí ya puedo ir regresar de nuevo a todos los demás mundos, ¿ok? A ver. A la miércoles. Este va a estar tranca. Era para levelear. El dragón, ya me acordé. Ya. Ahí está. Este dragón va a estar un poquito tranca. Un poquito nomás. El dragón le quitamos bien, lo malo que él quita bastante también. Ven por acá, payasazo. Vamos, vamos. La miércoles.
Donald, ahorita te curo. Uy, cúrate. Uf. Qué odioso. Rápido, rápido. Salta. Yeah. Dragón de miércoles, ¿sabes? Miércoles. Ven, payasazo. Falta poco, pero... ¡Ay, me mató! ¡Qué tranca, weón! No le digo que esta parte es un poco tranca. Él tiene poca defensa, pero su ataque quita bastante. Casi le gana la primera. Okay. Lo que me conviene ahorita es la defensa. 24 de defensa. El del hielo me da defensa. Este me da más fuerza. Pero ahorita lo que necesito es defensa. Vamos, no nos vamos a rendir. Voy por el papel higiénico. Yo tengo links, pero me los borrarían. Logan, el porno, dice. No sé, pásenlo si quieren, pero se borra, creo. Ok, la rechancha, vamos. Ven para acá, payasazo. Tengo que ser bien rápido a la hora de atacarlo. Y con la defensa sobrado, ¿eh? Vamos. Me agarró frío la otra vez. Bien. Ya fuiste Dragon Ball. Acá te mueres. Vamos, vamos, vamos.
que tiene cuidado con el fuego, cuidado con el fuego. Chuchi, llamen a los bomberos. Vamos. Bien, se muere. ¡Sí! Muere, payasazo. Gracias, Grosner, por estar aquí. Cuídate, descansa. Que descanses. Bien. From the beginning, she failed to notice the darkness in her heart eating away at her. A fitting end for such a fool. Es el rico todo un loquillo. Brillo de fuego. Vamos a guardar por si acaso. Muy bien, a ver. Estamos en el teleférico de acá. Gran salón, a ver. Chumas. Llegamos a uno de los momentos más piolas. Acá están las princesas. Blancanieves, Alicia, ella es bella. Ella creo que es Rapunzel, Anastasia y Yasmín, o Jazmín, como quieran decirle. Anastasia. Logan, ¿qué hago si mi prima me provoca? Dásela en la boca. Uy. Don't you see yet? The princess's heart is responding. It has been there all along. Kairi's heart rests within you. Kairi's inside me? I know all that there is to know. Tell me, who are you? It is I, Ansem, the Seeker of Darkness. Please.
¡Pum! So, I shall release you now, princess. Complete the keyhole with your power. Open the door. Lead me into everlasting darkness. De ningún modo te llevarás el corazón de Kairin, payasazo. Te pones fuerte, hay que tener mucho cuidado. Ven para acá, rico, tú y yo nomás, tú y yo. Vamos ahora. Enséñale quién gana. Este poder quita bastante, ¿eh? Vamos, para ir sin polo tuyo nomás, pero como los machos. Toma, payasazo. Bien. Toma. Es una combinación. Bien, Ragnarok. Es una combinación de Final Fantasy con Disney. Y unos nuevos personajes, ¿no? Es esa combinación. Liberó a las princesitas. El corazón de Kairi.
puppy. I won't let him go. So, you have awakened at last, princess. The keyhole is now complete. You have served your purpose, but now it's over. Do you think we can stop him all by ourselves? I don't know. Impossible. No. You won't use me for this. Riku! You've got to run. The Heartless are coming. Saludos a Yair. ¿Cómo estás, Yair 24? Y a toda la gente que lo va a ver en YouTube también, saludos. ¿Cómo caminan? Nos hemos convertido en un sin corazón. El sin corazón de Logan. Ok, sigamos. Darse como camina de payasas. ¿Qué lugar es este? Esto de acá. Ya después, cuando regrese a la normalidad, investigo. ¿Cómo caminan? El Lepar. ¿Qué tal, Lepar? Espero que estés muy bien. Pues ya te podrán cortar el camino. Esa es Sora, pero versión sin corazón, sí. Se convirtió en un sin corazón, Sora. Creo que tengo que regresar hasta la biblioteca. Mensajes de GTA 5. ¿Qué? Ok, saludos a Leito Casa. Espero que la estés pasando muy bien, causita. Leito Casa. Ok. Sigamos. Nada por acá, acá es para grabar. ¿Cómo camina la risa? Típico mensaje de Logan se la come. Ok. Estamos acá en la torre. Tenemos que... Ya son las 6:30. Uy, sí, ¿no? Acá son las 5:49. Tu culo se remueve. Todavía no puedo ir por acá. Creo que tengo que saltar ahí. Claro, pecados.
Qué raro, no puedo regresar. Voy a saltar por acá. Ahí está. Te fumaste todo el wifi, dice. No se tenía que saltar. Uy, creo que la fregué. Vamos por buen camino. Es ahí la biblioteca donde tengo que ir. Según mi memoria fotográfica, es en la biblioteca. No, o sea, al costado de la biblioteca, ¿no? Al costadito. Aquí es, ¿ves? Acá es. Kairi, deprisa. Pero Sora y Riku, de momento tenemos que huir. Nos persigue un sin corazón. Ahí está. Yo me encargaré de él. Típico el leper. Logan, salúdame y soy un causita. Ok, a ver. Salud para el leper. Ay, ay, ay. Kairi, thank you. Sora. Sora. Go now. Come with us. I told you before. I'm not leaving without Bell. Now go! The Heartless are coming. All right. Let's get out of here. Picarones. Is flowing out of that keel. No wonder there are more and more heartless everywhere. The only way to stop them is seal the keyhole, right? Maybe, but no one knows what will happen once it's sealed. Well, we can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's Keyblade must have been born of the captive princess's hearts. Just like that keyhole you saw. Of course, without Kairi's heart, it remained incomplete. Once that Keyblade was destroyed, the princess's hearts should have been freed. Don't worry, Sora. If anyone can save your friend, you can. Muy bien. Que descanses, Licker. Gracias por estar aquí. Parece que las demás princesas también han sido liberadas. Al parecer Yasmín no ha regresado a Agrabah. Las demás princesas también siguen en el castillo.
¿No te sientes raro aún? Ok. Todo está chévere. Yo en mi iPad y Hi, dice. Y en Hi. Ok. A ver, ¿qué más me falta craftear acá? Y eso que está en 360. Imaginen si tuviera un internet más rápido para ponerlo en 720. Cupo. Ok, cupo. Me falta todavía. Blasón Moguri. Falta todavía. Ariete de experiencia. ¿Qué me falta? Roca de mitrilo y cristal sereno. Piedra vital, me falta guijarro rayo. Piedra fría. Acá es donde yo a veces ahí sí tenía que investigar quiénes son los sin corazón que me dan tales cosas. Falta poco para el arma Artema. El arma definitiva. Sí, tengo que volver a Bastión Hueco. Yo lo pensaría dos veces, chico. Los corazones se multiplican minuto a minuto. Acabarían con tu nave. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es fácil. Rodéalos en vez de atravesarlos. Instala un Gumi Guía nuevo y ve por otra ruta. Del canal oculto. Ok, vamos para allá. Bien, estos sin corazones ya se desbloquearon. Con esta hueá podemos levelear también. Ahora salen los sin corazón fuertes, ¿ve? Muy bien. Yo también puedo volar hoy, payasazo. Ok, vamos a buscar ese Gumi Guía que me dice Sid. Esa vaina creo que está por acá, en el canal oculto de Panamá. El porno hace caro el recibo. El porno hace caro el recibo. Pero no es por consumo, ¿eh? Creo que es por el plan que pagas, ¿no? Debe ser ilimitado el consumo de internet. Creo yo. Callejón, muy bien. Ya después le veleo.
canal oculto de Panamá. A ver, ¿en dónde está esta payasada? Ahí está Kairi. Gumi Guía, acá estaba. Are connected, and the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go. You can't go. Why not? Because it's way too dangerous. Sora, we made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help. You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Prometida, bien. Bien, un trofeo. ¿Cuándo jugaré con el nene? Muy pronto. Saludos al Memín. ¿Y qué hago ahora?
Muy bien. Ya tenemos la gumiguía. Vamos donde el payasazo de Sid. Di que te acabas de despertar para irte a correr al parque. Y no de diversiones, ¿eh? Sino al otro parque. Ok. Creo que acá vamos a grabar. Mira, acá están los dálmatas. ¡Yupi! Falta hacerle el mundo de Winnie the Pooh también. Falta todavía. Un regalo de Pongo y Perlita, trozo de mitrilo, hoja arrancada, mitrilo, Omni Elixir, Orichalcum, bien, Gumi Artema. Aún me falta más dálmatas porque no me ha salido el trofeo de los 101 dálmatas. A ver, ¿qué tengo acá? Me aumenta la PM, pero me baja la fuerza. Tengo de habilidad, creo, a ver. Baúl, a ver, tengo aumenten uno los puntos de habilidad. Usar. Sora. ¿Qué más tengo? Fuerza. Sora. Defensa, Sora. Tengo 11 Urchalcons, me faltan. Tengo que comprar también pociones y ultra pociones. Falta bastante todavía. Otro día continúo el de Winnie the Pooh y lo que falta. Tengo que levelear también. Monas robots. Tan bonitos robots y que quitan bastante, wey. Yeah.
Ok, ya tengo acá, a ver. Bien, iré a instalarlo en tu nave. Instálalo, PC y pecados. Gracias, sí. Ok, vamos con estos paisajes de acá. A comprar. Adamantino. 4000. Tengo el adamantino acá, a ver. No, vamos a comprarlo. ¿Puedo comprar un chalco? A ver, adamantino. Y el... Uy, me falta todavía. Pero le puedo vender. Te voy a vender el mazo de batalla y el mazo de poder. Bien, ya puedo comprarle ya. Comprar mazo demoledor, bien. Ok, a ver. Ay, el mazo demoledor es más débil. Ches, son máquinas. Y el de Goofy. El de Hércules es más fuerte. Ay, por las puras compré el adamantino. Los orichalcos ni cagando lo vendo. Bueno, al menos tengo los demás mazos. Ana, me quedé misio. Bueno, yo también voy a descansar. Voy a grabar acá y acá dejamos todo. Gracias por todo su apoyo a la gentita que estaba ahí. Y que pase un bonito día. Yo ya me he ganado el sueño. Cuídense todos. Se les quiere y gracias por el apoyo. Y grabamos acá. Esto va a estar resubido en YouTube. Se despide, fue su amigo Logan. Que pase un bonito día. Hasta luego.